Hablar en medio de la pandemia del coronavirus. Ayer en la conferencia se comentó precisamente que hay varias cepas circulando en la provincia de Entre Ríos, pero para saber cuáles son las que están llegando al Hospital San Martín sobre todo, vamos a establecer rápidamente el contacto con nuestro móvil. Hola, buen mediodía para todos, el saludo. Nos encontramos en el Hospital San Martín. Obviamente que hay muchísima preocupación en el mundo, en la Argentina, obviamente en la provincia y en la ciudad de Paraná, atento a estas nuevas cepas, ¿no?, que están predominando, que se han conocido en el transcurso de las últimas horas y que, bueno, causan una preocupación desde ya muy importante, sobre todo en la población. Así que, bueno, queríamos saber puntualmente con especialistas, bueno, qué se sabe en torno a estas nuevas variantes que se han dado. Así que la estamos visitando a Adriana Bevacqua, que es jefa de infectología de aquí del Hospital San Martín. Doctora, buen mediodía, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, ¿qué se sabe y qué se le puede trasladar, qué se le puede transmitir a la población en torno a la preocupación que hay por el tema de las nuevas cepas? Bueno, las nuevas cepas ya están básicamente en todo lo que es el AMBA, se ha detectado, acá también en Entre Ríos, tanto la de Manaus como la de Gran Bretaña. Lo que sí sabemos de estas cepas es que son más contagiosas. Por ejemplo, la de Manaus es 7 veces más. Es decir, si una persona con la cepa circulante del año anterior contagiaba 10, hoy una persona contagia 70. Esta es la realidad. Respecto a que si es más agresiva, es difícil de decir porque todavía, muchachos, no hay estudios serios que yo les pueda decir. Sí, esto está publicado en una revista científica, que si es más, si es menos agresiva, yo no lo puedo decir con certeza. Y científicamente. También se han detectado ya, no en Entre Ríos, pero sí en zonas de básicamente de Cava, de la capital, cepa de India y cepa de África. Aparentemente todavía no tendrían circulación comunitaria. Sino se detectó en 2 viajeros que llegaron a la Argentina y hasta ahí estaría el tema. Ahí estamos y han sido bloqueados, pero cuando pasó lo de Manaus y lo de Gran Bretaña pasó lo mismo, estaban bloqueadas y ahora... En el AMBA ya prácticamente más de un 60-70% son nuevas cepas, con lo cual bueno, se hace problemático. Y respecto a lo que vos dijiste en tu introducción de que la población está preocupada, creo que hay parte de la población que está preocupada y parte de la población que le importa un rábano lo que pasa, porque siguen sin barbijo, sin distanciamiento, haciendo las famosas fiestas clandestinas, y esto es obviamente preocupación, ¿no? Preocupación acá en la provincia y en general en todo el país. Bueno, doctora, se nota en sus palabras, obviamente, que está disconforme por el comportamiento que lleva un montón de gente de ella, ¿no? Sí, obviamente, y ¿quién podría no estarlo? Hay que pensar en lo que está sucediendo, la alta mortalidad que estamos teniendo, cómo ha cambiado el grupo etario, mucha más gente joven está siendo internada hoy por hoy. Y bueno, esto es un signo obvio de preocupación. Y también que tengan en cuenta el cansancio de los profesionales de salud, médico, enfermería, kinesiólogo, bioquímico, es decir, todo, hasta la persona que limpia el piso, que estamos expuestos, digamos, de alguna manera, más allá de que acá hubo una alta vacunación en el personal de salud, por lo menos en este hospital, pero de todas maneras hay que pensar un poco en los colegas. Cuando hablo colegas me refiero a todos, no solamente a los médicos. Y bueno, encima con mal pagos, maltratados, realmente está problemática la situación. Bueno, sabemos puntualmente que aquí en el Hospital San Martín también hay una sala COVID. ¿Cuál es el panorama, la situación que se tiene? Yo no tengo los datos específicos de hoy, pero... hasta ayer la terapia habitual estaba al 100%, no todos COVID, y la que se armó en la guardia, que sí es terapia COVID, ayer tenía una internación de 50% más o menos. Son 14 camas, quiere decir que quedaban 7 camas libres, pero esto fue hasta ayer. Yo hoy no tengo los números para decirle, pero el hospital está... obviamente lleno, sobre todo porque, digamos, no es la única patología que existe. Hay pacientes críticos y todo lo que es internación de paciente crítico está full, ¿no? Doctora, ha sido muy amable y muy gráfica. Muchas gracias. Bueno, muy bien, hasta ahí la palabra.
Gracias, igualmente. Hasta ahí la palabra de la doctora Adriana de Vacua, jefa de infectología del Hospital San Martín, haciendo una radiografía de lo que está aconteciendo en este momento de pandemia con la llegada también de las nuevas cepas. Gracias, Martín. Y bueno, hasta luego, gracias. Preocupante, ¿no?, lo que acaba de decir la doctora.